debería desposeer de su descendencia a los hijos de Luz. Oye, que nosotros también somos descendencia, ¿eh? Por supuesto, hija. Nos referíamos a parte de nuestra descendencia. Eso está mejor. A ver. Querríamos saber si vosotros habéis visto a las pequeñas esta tarde. Deberían estar aquí ensayando. Yo estaba con ellas, pero me fui un momento a casa y luego ya no... No. Nosotros no las hemos visto. Nosotros solamente hemos estado aquí esta tarde planeando para la festividad, charlando tranquilamente, pero no las hemos visto. Aunque estamos muy dispuestos a rescatarlas. Sí, nosotros no tenemos miedo a los enemigos. Podríamos organizarnos esta noche y rastrear la zona fuera del poblado, para así poder encontrar pistas. Pero es que a lo mejor simplemente salieron de las murallas, se han perdido y están muertas de miedo esperando a que las encontremos. No, a nuestras hijas no las han raptado. Estoy segurísima. Sí, tenemos que salvarlas. Tenemos que salvarlas. Por Luz, Dios solar que nos protege y nos da vida. Tenemos que hacer algo. Ya sé. Nueve veces te adoramos, Luz. ¡Nueve! Dios mágico y solar, en ti confiamos nuestra fe. ¡Nueve lunas te ofrecemos! ¡Nueve! Sangre de nuestras venas, oro de nuestras arcas, flores de nuestros campos, nueve cantos en tu honor. ¡Nueve! Por ríos de aguas puras, manantiales infinitos de vida, vela por nuestras hijas mientras nosotros nos preparamos para la guerra. ¡Luz, cuida de nuestras hijas! Pero qué guerra ni qué ocho cuartos. Pero si es una forma de hablar, mujer. Ay, por Luz, que me da a mí que esto se nos está yendo de las manos. Que no se puede montar una guerra así por las buenas y sin motivo ninguno. ¿Cómo que sin motivo ninguno? Pues no. Por el sagrado Luz, creo que me voy a desmayar. No te desmayes más, hija, por Dios. Si ya os lo decía yo. Nuestras hijas han sido secuestradas. Vamos a ver, que no han sido secuestradas. Nuestras hijas han desaparecido, que no es lo mismo. Tenemos que buscarlas. Y luchar contra nuestros enemigos. No es tan sencillo. Pero es que a lo mejor no hay enemigos. Simplemente salieron, se han perdido y tenemos que encontrarlas. Querido pueblo, como miembro poético, tocado por la inspiración, creo que deberíamos decidir qué hacer. Sí, va a ser que sí. A ver, los que tengan la idea de que las niñas han sido secuestradas, que levanten la mano. Vosotros no. ¿Y nosotros no podemos opinar? Eso. No. Está bien. ¿Sí? A ver qué opináis vosotros. Yo pienso que nuestras niñas han sido secuestradas. Es más, tengo una teoría sobre quién puede haberlas secuestrado. ¿Sí? Creo que nuestros vecinos del castro de Chamartín han secuestrado a las niñas para sacrificarlas esta noche en la festividad de Luz Masá. ¿Qué? No. No puede ser. Atecina, esa es una acusación muy seria. Ya desde la época del padre de mi padre, nuestros pueblos han vivido siempre en paz. No hemos tenido ninguna disputa con los pueblos vecinos, a pesar de que somos pueblos aguerridos y temerarios. ¡Sí! Hace ya cientos de lunas, el padre de mi padre, que también fue druida aquí en Ulaca, anda, como yo. En fin, se reunió con los druidas de los poblados de la meseta y decidieron prohibir los sacrificios humanos. A partir de ese momento, se acabaron las guerras entre castros. La paz es la voluntad de Dios, Atecina, de Luz. Y nuestro rey, nuestro Dios solar, los únicos sacrificios que desea y ansía son los sacrificios animales junto con las ofrendas de la tierra y la adoración de su gran joya. Lo sé. Símbolo del poder del gran Luz. Lo sé, sabio druida, pero tengo mis sospechas basadas en algo que vi ayer. ¿Qué vimos, Atecina? Eso, que yo también lo vi. A ver, explicaos. Ayer fuimos fuera del poblado a investigar por nuestra cuenta el pozo sagrado del que Bardo nos habló en sus poesías. No os enfadéis,
Sabemos que no podemos traspasar las fronteras del poblado, pero es que estábamos preparando una sorpresa y queríamos compartirla con todos. En nuestra búsqueda, vimos a lo lejos unos jinetes y pensamos que se trataban de los vecinos del castro de Chamartín. Y que buscarían ellos también el mítico pozo sagrado del que tanto cantan nuestras tradiciones. Pero, papá, una travesura sin importancia. Ya hablaremos tú y yo de eso. Creemos que fueron ellos los que secuestraron a las niñas. ¿Pero entraron en el poblado o no entraron en el poblado? Sí. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! No sabemos, no sabemos si entraron. Solo los vimos merodear. Volvimos hacia aquí corriendo. No los volvimos a ver. Y oímos ruidos de caballos. Claro, pero es que quizás se escondieron y rastrearon la zona para secuestrar hoy a las niñas. Bardo, a ver si no metes tantas historias en la cabeza a nuestros hijos. Porque luego, cualquier día, vamos a tener un problema. Bueno, mejor dicho, ya tenemos un problema. Amado pueblo y valeroso, infundir sabiduría a nuestros hijos es fundamental para hacer de ellos dignos hijos del Dios Luz y poderosos miembros del pueblo Betón. Sí, 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 todo eso está muy bien, pero tenemos que buscar una solución. Sí, creo que me voy a volver a desmayar. Bueno, madre, no te desmayes más. Vamos a organizarnos para encontrar a las niñas. Muy bien dicho, Ataifina. Esta noche podemos hacer guardia por turnos y mañana por la mañana, si no ha aparecido, pues ya decidimos si vamos a invadir Chamartín. ¿Qué os parece? Bien. Sí, sí, claro. Me parece razonable. Claro que sí. Vámonos. Hala, vamos.